Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Vamos a dar inicio al conversatorio de estudiantes del SUG. Para nosotros este es un momento muy importante que nos llenaba de ilusión contar con la participación de los diferentes planteles y será el doctor José Cervantes quien moderará esta mesa y nos presentará a los invitados. Gracias, Pepe. Muy bien, pues muchísimas gracias, Aurora. Gracias a todas y todos quienes están presentes aquí, mis colegas profesores, profesoras del ARU, de los diferentes grupos, las y los estudiantes de esos mismos grupos que tienen su clase ahorita y todos quienes estén por aquí, muchas gracias por hacerse presentes. En esta nuestra cuarta jornada del área de reflexión universitaria, que hemos titulado El cuidado en contextos de violencia, miradas universitarias, hemos tenido un interés especial en que se escuche la voz de las y los jóvenes. Y entonces pensamos que era bueno, era interesante escuchar no solo a quienes viven aquí en Puebla y estudian en esta universidad, sino hacerlo extensivo a las otras universidades del SUG, del Sistema Universitario Jesuita. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y qué bueno que están por acá. En esta mañana, quienes han estado desde el primer bloque de las 9, recordarán que fuimos testigos de una plática, de una conversación muy interesante, muy humana, muy cuestionadora, del padre Javier Ávila, el Pato, que vino desde la Tarahumara a contarnos esa experiencia como jesuita, como sacerdote, como ser humano, de vivir ahí en la Tarahumara y ver muy cerca la violencia, tan cerca que se llevó a dos de sus hermanos jesuitas. En el segundo bloque escuchamos a los especialistas que nos hablaron de la seguridad en relación con la violencia y del papel de la universidad como institución, específicamente de la Universidad Jesuita, en esos contextos de violencia. Lo que se está pensando, lo que se está proponiendo, pero insisto, en este nivel, sobre todo institucional, como una propuesta, como una invitación. En el siguiente bloque, el de la 1:00 p.m, lo quisimos hacer con un tono más festivo, cosa que hemos hecho en cada una de las jornadas que hemos tenido hasta ahora, y que es ese espacio de expresión de las voces de las y los jóvenes. Y en este último momento del día de hoy, de este segundo día de la jornada, porque desde ayer empezamos con el pase de lista y el recordatorio, la memoria de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa hace 8 años. En este cierre, insisto, de este segundo día de nuestra jornada, queremos hacer explícita la voz de las y los estudiantes en torno un poquito a esta temática. Y lo que queremos hacer, lo que hemos propuesto, es este espacio de conversatorio. Conversatorio que es justamente esa plática cercana, esa plática cara a cara, esa plática desde el aquí y el ahora donde habitamos, donde cada uno, cada una de ustedes habita, que de alguna manera nos hace partícipes de la voz, del pensamiento, del sentimiento, de las expectativas, de los proyectos que se están viviendo en estas universidades del SUG, en nuestras universidades hermanas. Entonces, en una primera, vamos a hacerlo por rondas, con cada uno, cada una de quienes nos acompañan. En una primera ronda les voy a pedir que se presenten individualmente y nos den una pincelada. No es un tratado académico, es una conversación desde la experiencia de cómo en su ciudad, en su región, en su universidad, en su entorno más inmediato, se percibe la violencia. Esa de la que más cerca o más lejos, pero nadie se escapa. Y entonces les pediría que empiecen de este lado, nos dicen su nombre,
de dónde vienen, qué carrera estudian, y luego ya nos dan alguna primera aproximación a esta experiencia o sensación de la violencia. Ok. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Ana Karen Cervantes y pues vengo del ITESO de Guadalajara. Estudio Relaciones Internacionales, estoy en quinto semestre y pues por ahí también moviéndonos en algunas actividades extracurriculares que tienen que ver como justamente con cómo generar o cómo afrontar situaciones de violencia, ¿no? En la universidad. Y bueno, desde mi contexto yo creo que hablaría un poco como de uno de los temas que nos trae hoy aquí y que es súper importante en nuestro país y que se ha visto como de manera pues muy fuerte también en Guadalajara, ¿no? Y en Jalisco en general, que es la desaparición. Creo que es una de las crisis más fuertes que vivimos ahora, con más de 106 mil personas desaparecidas. Y por ejemplo, en Jalisco se ve muchísimo como el tema de las fosas comunes, ¿no? Y como por ejemplo en las zonas periféricas de Guadalajara, en arroyos, canales, etcétera, tiran cuerpos en bolsas negras y que a veces ni siquiera pues pueden ser reconocidos por familiares, ¿no? Que terminan pues también en no ser reconocidos. Y pues también como las alternativas que se han hecho al respecto, ¿no? Por ejemplo, colectivos de búsqueda, Madres Buscadoras de Jalisco, que tratan justamente de lidiar con estas situaciones y de dar la cara ante estas situaciones. Y quizá un poco también hablaría como de los conflictos en cuanto a los grupos armados. No sé si les ha tocado ver, por ejemplo, pero hay una zona turística cerca de Guadalajara, como a 1 o 2 horas, que se llama Mazamitla. Y ha habido muchos enfrentamientos de grupos armados que ha pues hecho que también se militarice un poco la zona, ¿no? Entonces, como todos los conflictos que eso genera para las personas que están ahí, pues en general para el Estado. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, gracias por la oportunidad de este espacio. Es muy rico. No tenemos esto en el ITESO. Soy del ITESO también de Guadalajara. Y sí, se nos hace muy enriquecedor. Yo también estudio Relaciones Internacionales alrededor de quinto semestre. Y desde los espacios que participo, he sido voluntaria de una organización que atiende a población en movilidad humana irregular y solicitantes de refugio. Y también las dos somos becarias de investigación con una maestra que trabaja principalmente en proyectos de feminismo y ahora con mujeres que defienden el territorio. Entonces, por esa parte también hemos estado colaborando y aprendiendo. Y bueno, Karen, creo que ya dio un contexto general de la situación de violencia en Jalisco que como ya dijo, parece que no pasa nada, pero pasa todo al mismo tiempo y que realmente está más cercana de lo que creemos afuera de las paredes del ITESO. Entonces, pues sí, con lo que podamos colaborar y dialogar en este espacio, con mucho gusto. Muy bien. Muchas gracias, Natalie. Vamos al siguiente bloque, por favor, si igual se presentan y nos comentan un poco de esta primera aproximación. ¿Qué ven ustedes, jóvenes, de estos contextos de violencia en el lugar donde viven? Muchas gracias. Pues nada, mi nombre es Fernando Cordero Vallejo, aquí me dicen Mago, soy de la Ibero Puebla. Hola. Yo estudio psicología y yo siento que, o yo veo cómo la violencia tiende mucho a la despersonalización. Pensamos que es una realidad completamente ajena a la nuestra y que nunca la hemos experimentado. Lamentablemente yo veo la violencia todos los días en nuestras relaciones. Pareciera un chiste, pero se siente como entre más mi amigo eres, más derecho te da a faltarme al respeto. Más derecho te da a hacerme comentarios violentos, a jugar con mi sexualidad e incluso a meterte con mis ideologías. La violencia se vive todos los días, en cómo hablamos, en cómo nos expresamos. ¿Cuántas veces nos han hecho una broma tan pesada que nos hemos tenido que aguantar las lágrimas para no sucumbir y no mostrar una debilidad? ¿Cuántos golpes hemos recibido? Porque somos hermanos, ¿no? Porque así los bros se llevan. Yo así percibo la violencia en mi realidad.
Hola, yo soy Maricielo, vengo de Ibero León y estoy estudiando nutrición. Y para mí y en mi entorno, la violencia muchas veces se ha prestado a juzgar o a criticar. Muchas veces somos muy firmes o somos los mejores juzgando y diciendo, no, yo pienso que a él lo deberían de meter a la cárcel, a él lo deberían de castigar. Y muchas veces, ojo, estoy diciendo, podemos llegar a entender, mas no justificar. No nos damos a esta tarea, ¿no? Entonces, viene, como ya lo comentaban, es un círculo vicioso que no para, ¿no? Uno quiere mejorar tal situación y te das cuenta de que hay otro y otro y otro y otro y al parecer es inagotable y parece al mismo tiempo que no tiene solución, pero creo que lo mismo decía el padre Pato, que en trabajar en comunidad, que es algo que he aprendido mucho de la Ibero y que me ha gustado poder presenciar y estar en contacto con la misma, vuelvo a decir, comunidad y poder apreciar que muchas veces, no sé si conocen el término de desesperanza aprendida, pero este término surge de que vivimos la violencia día con día con día, que creemos que ya no tiene solución, que creemos que ya estamos así, o sea, que así vamos a vivir siempre. Y pues esto es difícil, es complejo y se necesita trabajo de todos los días, trabajo colaborativo y es agotador en muchas veces y nos da frustración y nos da como coraje, pero creo que en la resiliencia está muchas veces la solución, de que a pesar de que nos caemos y que buscamos una alternativa y no funciona y que buscamos otra y también va para abajo y que el gobierno no ayuda y que los sistemas, bueno, ¿qué les voy a decir yo de los sistemas de salud? Están para llorar, pero muchas veces el tener esperanza y resiliencia ayuda bastante y ese es mi punto de vista. Muchas gracias, Maricielo. Ahora, en ambos casos, tanto en Puebla como en León y esa región del Bajío en el centro del país, que es donde están ubicadas ambas universidades, también se escucha, digamos, en el entorno social cada vez con mayor frecuencia, igual que lo que nos comentaban acá Natalie y Karen de Jalisco, pues las matanzas, las fosas clandestinas, los embolsados que aparecen con alguna frecuencia, los feminicidios, todo tipo de violencia que está ahí presente y que está para que la veamos o para que no la veamos, ahí está haciéndose presente, ¿no? Nada menos que en el caso de Jalisco, pues uno de los famosos cárteles no lleva el nombre. En Guanajuato se habla también ahí de los cárteles. En Puebla siempre ha sido un poco quizá tema tabú, pero cada vez pareciera que se nos acerca más la violencia esta que ya se nos acaban incluso las palabras para poderla describir, ¿no? Solamente como, digamos, anotación de ese contexto social en el que están nuestras universidades y en el que nos movemos cotidianamente. Vamos al siguiente bloque, por favor, si se presentan. Nos dicen de dónde vienen, qué estudian. Y un poquito esa pincelada de qué es lo que ven desde donde están en términos de esta violencia. Bueno, mucho gusto a todas las personas que están aquí. Yo también soy de RI, un foro de muchas personas de relaciones internacionales, pero yo soy de la Ibero Ciudad de México. Creo que vine muy formal para la ocasión, apenas me doy cuenta, pero sí, de la Ibero Ciudad de México. Y si tuviera que describir cómo, bueno, yo particularmente participo en un programa de radio que se llama Bitácora Derechos Humanos, lo pueden escuchar todos los miércoles 1:30, hablamos de temas de derechos humanos internacionales y nacionales. Y pues sí, ese es particularmente el espacio en donde busco
pues tratar de traer estos temas y que la mayoría de las personas, tanto de la Ibero como personas que no son de la Ibero, pues traten de escuchar acerca de lo que todos ustedes ya mencionaron, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Y si tuviera que mencionar cómo es en la Ciudad de México, yo creo que diría que es una ciudad que puedes ver muchas cosas en torno a violaciones de derechos humanos, como ya lo mencionaba, de tema de desaparición forzada, feminicidios, pero también hay una violencia cotidiana y hay una violencia invisible que en el centro del país se tiende a ver, sobre todo por los muchos Méxicos que existen en una misma ciudad, y yo creo que la Ciudad de México es el ejemplo perfecto. Hay un libro muy interesante que se llama México Imaginario, de Bonfil Batalla, que precisamente habla de que en la ciudad puedes ver el México imaginario, que es el México que creemos que es el de Polanco, donde están todas las embajadas, donde hay muchas personas que ven esta aspiración a lo europeo, a lo extranjero, a la replicación de estos valores, que usualmente tienden a invisibilizar valores como el racismo, el clasismo, el machismo. Y cuando se nos pregunta si México es una sociedad racista, tendemos a decir, no, no es racista, quizás es clasista, pero no es racista, ¿no? Y yo creo que desde ahí se ve mucho en la Ciudad de México cómo funcionan estas dinámicas de violencia, porque es una violencia sistemática y es una violencia que se perpetúa entre estos dos Méxicos que yo veo, que es lo que decía el libro, ¿no? Como un México que es el México que a veces muchas personas no ven, y es el que, con el simple hecho de no hacerlo presente en nuestras discusiones, ya lo estamos haciendo menos, ya lo estamos estigmatizando. El México de las comunidades originarias, el México que no se identifica con la selección mexicana, con la bandera nacional, y yo creo que desde ahí inicia, ¿no? Porque pensamos en la ciudad, y tenía una discusión con mis compañeras que están allá, que vinieron desde la Ibero Ciudad de México a escucharles, que pensamos en la ciudad y vemos, híjole, es que ahí no hay cárteles, ¿no? Ahí no vemos al Cártel Jalisco Nueva Generación, no lo vemos, está presente. Pero hay otro tipo de violencia también, que es esta violencia cotidiana, y yo creo que es muy importante traerla, porque eso va escalando y va perpetuando dinámicas sistémicas que, pues, no solo tienen que ver con el crimen organizado, que podría ser quizás la máxima expresión de violencia que podemos asociar al país. Y yo creo que para empezar diría eso, la violencia verbal, el no reconocimiento y el estigma a ciertas poblaciones y entre la misma Ciudad de México a todas las personas que la habitan en la ciudad. Gracias. Ah, hola, ¿qué tal? Soy Carmen Belén, vengo del Tecnológico Universitario de Valle de Chalco. Valle de Chalco se puede decir que era un lugar, no es tranquilo, porque pues no, ningún lugar es tranquilo, pero pues Valle de Chalco ahorita sufre mucha violencia, ya que pues nadie está seguro. Pueden ser, bueno, por ejemplo, a mí nunca me ha tocado, nunca he tenido el caso que me asaltan, pero conozco a familiares, conozco amigos que saliendo de su casa o incluso cuando van a la escuela, los asaltan o conozco una chica que estaba a una calle de su casa y ya se la querían llevar. Entonces, Valle de Chalco sí es un lugar pues muy inseguro, y pues lo podemos ver con después de que mataron al presidente. Pues también es muy, ay, ¿cómo decirlo? Pues sí, no nada más existe ese tipo de violencia, sino que también, como dicen mis compañeros, existe la violencia en las escuelas, ya que pues es igual, yo creo que es en todo México, que está muy normalizado que en las familias, en las escuelas, hacen comentarios sin disgustantes, y que lo toman como a juego. Entonces, como que también de ahí se crean personas ¿cómo sería?
bueno, desde las escuelas, se supone que en las escuelas son un lugar seguro, un lugar en donde tenemos que tener una armonía pues tranquila, porque pues los maestros son los que nos enseñan a ser buenas personas, ¿no? Porque son los que también son como nuestros segundos papás. Pero también muchas veces no nos damos cuenta que los propios profesores son los que también hacen, ejercen ese tipo de violencia. Entonces, creo que podemos hacer un gran cambio si cambiáramos algunos aspectos y no en general en México, no estuviéramos normalizando tanto como que la violencia, sino que más bien tomáramos en cuenta los puntos y nos pusiéramos en el lugar de las otras personas para así evitar que que siga surgiendo más. Y también tenemos que pensar en cómo se siente esa persona, porque muchas veces cometemos violencia, ya sea física o sea verbal, y no nada más con una simple disculpa se cura todo, ¿no? Sino que tenemos que ponernos a pensar y pues analizar los aspectos y ya sería todo. Gracias. Gracias, Carmen, y gracias a cada una y cada uno por esta primera ronda de participación. Justamente en ese contexto, marcado por los diferentes tipos de violencias, unos que se ven más porque son más mediáticos, porque venden más periódicos, porque hacen que la gente sintonice un canal o una estación o vaya a tal sitio de internet, y otros porque son más cotidianos, ahí es donde estamos, ahí es donde vivimos. Yo quisiera invitarles a platicar ahora un poco sobre cómo esta violencia, tener la noticia, la cercanía de la violencia a través de los medios de comunicación, a través de lo que escuchamos en el camino a la escuela, en las conversaciones familiares, en los diferentes espacios donde nos movemos cotidianamente, cómo ha cambiado, digamos, nuestra sensibilidad, la sensibilidad de ustedes jóvenes. Y por otro lado, ¿qué piensan de esos ambientes de violencia? ¿Les dicen algo? ¿Les han llevado a cambiar, a modificar sus estilos de vida, sus expectativas? ¿Ha provocado probablemente algún tipo de organización al interior de la universidad o en sus espacios inmediatos, en su colonia, en su barrio, en su calle, o incluso en su propia familia? Que nos puedan ilustrar un poco más qué es lo que piensan ustedes jóvenes a partir de darse cuenta de una situación que está dominada por la violencia. Ya nos decía hace un rato Ernesto López Portillo, que estuvo en el segundo bloque, cómo la mayoría de la gente se ha resignado. Y entonces ya no ve la posibilidad de un cambio. Ahorita decía Carmen, y creo que lo compartimos todos, hemos normalizado esa violencia. Eso quiere decir que ya ni siquiera nos cuestionamos. Pero entonces la invitación es a este momento de reflexión: ¿qué ha cambiado en nuestro interior? ¿Cómo nos posicionamos como estudiantes de una universidad jesuita, como próximamente profesionistas, como jóvenes adultos que probablemente van a formar una familia, que van a ejercer una profesión en este país? ¿Qué piensan? ¿Qué se dicen? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué reflexionan? ¿Quieren empezar por acá, por favor? ¿Sí? Adelante, Natalie. Justo en este sentido, nos pusimos a conversar ayer, a dialogar, y surgieron varias reflexiones. Yo creo que más preguntas que respuestas, pero creo que de eso se tratan los diálogos uh-huh. y queremos compartir esas preguntas que nos surgieron. A partir de revisar literatura para un proyecto, justamente nos basamos en algunos como conceptos que nos ayudan un poco a explicar la realidad, que creo que para eso nos sirve la teoría. De un texto que se llama Decir Nosotras, de Silvia Gil, en un apartado nos dice que hay una crisis de desafección social, es decir, de desinterés por lo que le sucede al otro. En ese sentido, apostar por lo opuesto es ser capaces de afectarnos socialmente, como Silvia lo denomina. Y eso implica mirar, percibir y sentir lo que sucede a nuestro alrededor. Pero luego ella nos cuestiona:
Ante el grado de crueldad que presentan Gracias. Los cuerpos de miles de personas halladas sin vida, feminicidios, desapariciones en México, hay personas que presentan problemas psíquicos como estrés, ansiedad, pánico, frustración, al ver las noticias que pasan todos los días. En lo personal, a mí me ha llegado a pasar. Entonces, ¿cómo mirar la realidad cuando el dolor a veces se vuelve insoportable? ¿Nos da miedo o nos produce una profunda impotencia? Y el voltear la vista hacia otro lado se puede convertir en un mecanismo de supervivencia. ¿A quiénes abandonamos cuando dejamos de mirar? ¿O si es posible mirar de otra manera? Entonces, por ejemplo, nosotras que estudiamos relaciones internacionales nos invitan a vean las noticias, lo que pasa en el país y en el mundo todos los días, ¿no? Pero realmente desde este empatizar también suceden como sentimientos en nuestro interior y sí es también difícil como gestionar la realidad. Entonces, si nos preguntamos cómo mirar de otra manera que también sea sostenible para nosotros. Y bueno, por ahorita sería lo que preguntaría. Muy bien, muchas gracias. ¿Quieres tú también decir algo? O? Sí, pues creo que justamente como que este abordaje un poco teórico que nos da Natalie como de lo que significa o lo que implica como la desafección nos implica o nos ejemplifica muchas cosas que nosotros vivimos diariamente, ¿no? O sea, ¿cómo nos acercamos ante contextos de violencia? Y un poco respondiendo a tu pregunta, creo que es muy abrumador a veces, tratar de afectarte y tratar de ver la realidad, ¿no? Porque es una realidad que abruma, una realidad que no solo implica como un grado de decir qué feo, se me puso la piel chinita, sino que incluso te lleva a grados de decir, wow, me siento súper triste, estados de estrés, estados de depresión, porque hacia dónde caminas, ¿no? Cuando no ves un horizonte seguro y una realidad que diariamente también te oprime desde diferentes grados de violencia, desde violencia institucional, desde violencia estructural, hasta grados de violencia familiar, etcétera, etcétera. Entonces, un poco por ahí yo creo, como desde esta parte de desafección, y cómo nos va permitiéndonos no ver, ¿no? Porque es una realidad que oprime y para no sentirnos oprimidos, pues ¿qué hacemos? Pues no miramos, ¿no? Que yo creo que es algo que pasa mucho en las universidades y a pesar de que haya todo un programa para hacer que los alumnos vean, muchas veces la realidad es tan dura que muchos alumnos prefieren no mirar. Entonces, por ahí un poco. Muy bien, muchas gracias, Karen. Vamos entonces allá al siguiente bloque, ya sea Maricielo. Bueno, yo también concuerdo con lo que comentan ya mis compañeras. Creo que sí es muy abrumador y en ocasiones, que no digo que es la solución, pero es como más fácil colocarse una venda. Y hablo desde una zona de mucho privilegio porque todavía como que nos podemos poner la venda, pero no, la mayoría de la población mexicana no puede ni siquiera acceder a esta venda. Entonces, creo que sí, que también dependiendo de dónde busquemos y encontremos la información, pero todo el tiempo son bombas de todo lo que sucede a nuestro alrededor, que sí causa estrés, causa dolor, sí podemos empatizar con la otra o las otras personas. Y yo siempre me cuestiono si esto me da miedo, me causa terror, pretendo trabajar todos los días para que las generaciones futuras no vivan lo que estamos experimentando nosotros actualmente, pero ¿cómo? O sea, no he estado buscando entre mis herramientas qué puedo hacer para no abrumarme y encontrar esa alternativa que me puede como orientar al camino correcto. Gracias. Adelante, Mago. Sí, pues yo creo que gracias a la violencia la vida de todos ha cambiado siquiera un poco, ¿no? Ejemplos, aunque suenan absurdos, yo siento que nuestra vida cambió por completo cuando los papás descubrieron la ubicación en tiempo real en WhatsApp. Por primera vez podían saber a la perfección en qué momento y en dónde estábamos.
todas las aplicaciones de transporte empezaron a introducir todos estos sistemas de rastreo. En Uber, en Didi, en la plataforma que ustedes utilicen, se pueden grabar las conversaciones, se puede mandar tu ubicación. Pareciera que los cambios son pequeños, pero nuestra realidad es muy diferente ya. Hace mucho tiempo yo tenía una discusión con mi papá y la reflexión iba en el torno a el por qué no me dejaba vivir mi vida, por qué no me dejaba arriesgarme, por qué no me dejaba experimentar un mundo. Y él me explicaba que él veía el cambio, que a él le tocó vivir un momento donde la violencia llegó por completo a nuestra ciudad, donde Puebla dejó de ser seguro. En ese momento yo entendí que no es que no existiera la violencia, es que yo crecí con ella. A mí no me va a dar miedo porque era una realidad cotidiana. Era un día normal en mi vida abrir las noticias y ver notas rojas, feminicidios, desaparecidos, incluso en zonas cercanas a mi vivienda. Pienso mucho igual desde la perspectiva de la psicología, y yo creo que cualquier persona en el área de la salud me entenderá que nos enseñan a cómo se ve la violencia fuera de nosotros. Nos enseñan a darle cara, nos enseñan a afrontarla y sobre todo nos enseñan a poner el nombre de un trastorno. Pero muy pocas veces nos animamos a entender qué pasa en nosotros, cómo se vive la violencia desde mi perspectiva, qué herramientas ya cuento y por qué no las estoy ocupando. ¿Por qué, aunque me enseñan la forma correcta de llegar y comentarle a una persona que está teniendo un problema, me enseñan la mejor forma y la más asertiva de dar una crítica constructiva, por qué decido el no hacerlo? ¿Por qué decido seguir replicando los mismos modelos? Yo hablo claramente desde la psicología, pero yo estoy seguro que en todas nuestras carreras hemos aprendido algo diferente, ya sea desde la ética, ya sea desde el convivir, desde el habitar. ¿Qué nos detiene a aplicar todas las enseñanzas que día a día aprendemos en una universidad jesuita? Gracias. Vamos acá al siguiente bloque. ¿Quién quiere comentarnos en torno a esta segunda ronda, por favor? Bueno, por mi parte, primero mencionar que estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes mencionan. Yo creo que desde que tenemos memoria, al menos estas generaciones, vivimos en un entorno de violencia y yo lo recuerdo, tengo un recuerdo vago del sexenio de Calderón, ¿no? Cuando inicia políticamente su guerra contra el narcotráfico, cómo tu vida se va adaptando a las nuevas dinámicas de violencia que adopta el país o que va adoptando conforme se van tomando decisiones desde el poder o desde la misma sociedad, desde lo más pequeño hasta lo más alto. Y yo lo que diría es que está tan presente que a veces podemos llegar a decir, y coincido totalmente con lo que tú mencionabas, que estamos hablando desde el privilegio, que parece que no sufrimos violencia porque la asociamos directamente a la máxima expresión, ¿no? Al asesinato, al feminicidio. Pero el simple hecho de pensar que puedes desaparecer mañana o que una mujer puede ser asesinada por el simple hecho de ser mujer, ya es violencia. Y el problema es que nacemos y crecimos en esta concepción de que es normal tener que cuidarse en las noches, ¿no? Es normal tener que adoptar ciertas cosas, tener que mandar tu ubicación. Nosotros, todas las personas que quizás tenemos el privilegio de poder hacerlo. Y es normal también llamar a una persona cuando llegue a su casa. Y es algo que es cotidiano. Y me doy cuenta cuando varios estudiantes de intercambio de Europa vinieron a la Ibero Ciudad de México, y seguramente también aquí hay muchas personas de intercambio de Europa o de otros continentes que no sean América Latina, por supuesto, que cuando estábamos discutiendo de cuáles son los problemas más apremiantes en materia de género, en México, ¿no? Y discutía un estudiante francés como, no, la brecha salarial, el techo de cristal, ¿no? Y lo hablaba con una preocupación fuerte, ¿no? De tenemos que hacer algo para buscarla. Y cuando le daban la palabra a una persona de México, decía, los feminicidios, ¿no? Que te asesinen. Y se quedaba con una cara como que no comprendía la dinámica de la violencia que se vive aquí, ¿no? E incluso yo, por el simple hecho de ser hombre, tampoco la puedo comprender, ¿no? Porque trato de aproximarme y trato de ser solidario, pero nunca lo voy a comprender como lo hace una mujer, ¿no? Y sobre todo si damos un enfoque interseccional.
Y también recuerdo una materia que llevé, que es muy importante, que es género y relaciones internacionales, en donde nuestra maestra nos decía, ustedes tienen la obligación moral de ser solidarios con las causas de las demás personas. Y lo veo un poco con un ejercicio que nos hacía ella, en donde observes en tu casa, con tus amistades, en tu universidad, y te colocaras lo que ella decía, colócate como las gafas de género, ¿no? Las gafas en donde tú observa dónde hay violencia de género en tu entorno, ¿no? Y haz el esfuerzo constante de observar dónde está la violencia de género en las calles. Y yo creo que ese es el primer paso. El reconocimiento primero de que estamos en un país en donde se ha normalizado la violencia, no porque ha sido nuestra culpa, sino porque así se ha construido el país, yo incluso diría desde la Revolución o antes, desde el nacimiento de México. Pero también esto nos tiene que llevar a reconocer desde dónde estamos hablando, desde el privilegio que estamos hablando. Hay unas personas que tendrán mayores privilegios. No solo hablo del tema económico, el capital cultural, el capital humano con las que personas que crecemos o que tenemos la oportunidad de estudiar en una universidad como esta. Y yo creo que pues al final de lo que se trata es de reconocer, de actuar con base en ello. Y yo diría que pues México quizás no debería definirse por su violencia, pero sí la tiene que tener presente tanto por su pasado como por nuestra actualidad, ¿no? Y es nuestra obligación, porque al final Ayotzinapa, que es uno de muchos sucesos lamentables de terror por parte del Estado mexicano, es nuestra responsabilidad construir esa verdad, construir esa memoria, y solo la sociedad y solo las personas que están aquí tienen las herramientas, y las que no las tienen, buscar las herramientas para traerla. No que te la dé el gobierno, no que te la dé el poder, no que te la dé el Estado. Nosotros tenemos esa función principal de hacerlo, ya sea en una marcha, ya sea discutiéndolo en espacios públicos, aquí que tenemos la oportunidad de platicar, en donde sea, pero siempre traerla a la sociedad. Yo creo que es muy importante. Muchas gracias. Adelante, Carmen. Bueno, tomando los puntos que habían dicho mis compañeros, creo que sí, la violencia se han visto desde que estamos pequeños, porque incluso no nada más somos nosotros, bueno, nuestra generación o la de nuestros papás, sino que ya se viene viendo desde generaciones antiguas. Y bueno, antes era más normal, bueno, ahorita todavía es normal, pero antes como que lo veían más normal que en una familia o en un grupo de amigos se trataran mal, y pues decían que si le llegabas a contestar algo, bueno, si por ejemplo la mamá le pegaba al hijo y el hijo se ponía rebelde, pues la mamá se enojaba y le decía que no tenía que actuar así. Entonces también tenemos que ponernos a pensar el por qué, si no queremos que, bueno, en este caso sería la mamá que se enoja por eso, tiene que ponerse a pensar que no debe de tratar hacia sus hijos. Otro punto es que también, como había dicho bueno, mi compañero, hablando de Tlatelolco, pues según el Estado había dado su verdad histórica y pues así, ¿no? Pero ¿por qué estamos normalizando también, este es otro asunto, que estamos normalizando también que tenemos que tener miedo a nuestras propias autoridades? Si se supone que ellos son los que nos tienen que cuidar, tienen que ver porque estemos bien, tienen que, para eso se hicieron las leyes. Entonces tenemos que, bueno, no, el Estado tendría que también pensar en por qué hace las cosas, en por qué quiere que la población se siente insegura. Si se supone que ya pasaron todos esos, lo de la independencia, la revolución, que fueron sucesos históricos muy, muy, muy violentos, entonces se supone que de ahí tenemos que también nosotros ponernos a pensar, y en general todos, porque si ya pasaron esas cosas, ¿por qué estamos repitiendo lo mismo? Si se supone que con el tiempo tenemos que avanzar y no quedarnos en el pasado, y pues es lo que actualmente se está regresando, estamos regresando al pasado,
Y como lo habían dicho hace ratito, si estamos en un, bueno, si tuvimos un pasado violento, tenemos un presente violento, entonces, ¿qué nos espera también un futuro violento? Y pues ya, sería todo. Muchas gracias. Efectivamente, esa situación que a grandes rasgos, muy grandes rasgos, porque no nos da el tiempo para profundizar lo que podríamos hacer, pero teniendo presente todas estas escenas, estos momentos que hemos ido normalizando, a los que nos hemos ido acostumbrando, ante lo cual quizá en un primer momento nos atemorizamos, nos aterrorizamos y luego nos vamos acostumbrando. Así es parte de la vida y de la construcción de la cultura humana, de alguna manera. Pero tenemos siempre la opción de ver o de no ver, decían por acá nuestras compañeras de Jalisco. Y sin embargo, ante esa situación, las universidades donde estudian ustedes, las universidades jesuitas, no solo nos dicen ve, observa, sino además hazte cargo de la realidad. Reconoce dónde estás y hazte cargo de la realidad. ¿Qué dicen ustedes, jóvenes, ante eso? ¿Es una invitación a hacer algo? ¿Es una invitación a ver algo? ¿Qué cambia? ¿Qué les lanza hacia el futuro? ¿Qué retos les plantea? Quizá desde la propia profesión, quizá desde sus planes de futuro personales o familiares. Quizá también puedan comentarnos algo de lo que ya se está haciendo en las propias universidades o en espacios un poco más amplios sobre justamente eso, el cuidado en este contexto de violencia. ¿Qué se hace? ¿Cómo podríamos traducir ese hacernos cargo de la realidad a lo que nos invitan estas universidades jesuitas en las cuales estudiamos o trabajamos y pasamos buena parte de nuestra vida? Entonces, por ahí un poco iría esta ronda. ¿A qué nos invita? ¿Qué es lo que ya se está haciendo? ¿Y qué retos vemos hacia adelante como, pues, más temprano que tarde, egresados de una universidad jesuita con toda esta propuesta formativa que nos ofrece? No sé si quieran hacerlo en otro orden o seguimos el mismo de... Venga, Karen. Aquí vamos. Bueno, como justamente hablando de esto, ¿no? De qué se hace como individualmente y qué se hace como institución, cómo nos hacemos cargo también individual y colectivamente ante situaciones de violencia. Rescato como un poco de las pláticas, de las conferencias que tuvimos en la mañana y que tiene un poco que ver con mi compañero de Ciudad de México, que es como esta capacidad de agente, ¿no? Que tenemos como personas y más como personas hablando ahora desde aquí nosotros, ¿no? O sea, y rescatando igual y también un poco del enfoque de interseccionalidad, o sea, qué privilegio tenemos hoy que nos permite a lo mejor pues posicionarnos y tratar de generar nuevas alternativas, ¿no? El padre Pato decía en su conferencia de la mañana cómo, o la importancia, cuando le preguntaban un poco como de esta, del cómo ser humano, ¿no? Decía que dos pilares principales era el no ser indiferente ante la realidad, que es como esta capacidad de afectarnos por lo que está pasando y que nos invita igual a tener como una postura de agencia, de agente, que puede modificar pues ideas, patrones en la estructura y en el sistema. Y la necesidad también un poco de generar comunidad, ¿no? De lo importante que va siendo en el camino el ser y el sentirte acompañado. Porque no es algo que puedas, ni desde individualmente, ni como parte de una institución, no es algo que puedas hacer solo. No es como que generas un proyecto y le avanzas solo para tratar de quitar esta cosa que no nos gusta en la estructura, ¿no? Que son como las violencias. Pero un poco ante eso, como que igual de la plática que teníamos Natalie y yo, y que no, espero que no desviemos un poco como el objetivo, pero nos preguntábamos un poco, ¿no? Claro que sabemos que tenemos la capacidad y el privilegio y el aquí y el ahora de hacer cosas, pero ¿cómo desde las instituciones, incluso desde este sistema universitario,
cómo vivimos la violencia y cómo afrontamos la violencia. O sea, cómo hay una violencia institucional que nos dice, es que excelencia académica. ¿Y a qué te lleva la excelencia académica? Estrés, perfeccionismo, esto, el otro. Que son cosas que al final, de alguna u otra manera, te van un poco oprimiendo y te van quitando espacios de cuidado, de autocuidado y de cuidado mutuo, no solo con la institución, sino incluso tu propio cuidado y el cuidado con tu familia, por ejemplo. Entonces, ante eso y ante las violencias institucionales, que creo que muchas veces también son como invisibilizadas, ¿cómo generas, no? O sea, creo que es en parte y un sentimiento que Natalie y yo como que compartíamos, el decir, es que claro que quieres hacer 10,000 cosas, ¿no? Pero ¿qué es lo que te lo impide? Ah, bueno, pues es que te están pidiendo excelencia académica, y es que me dormí a las 4 de la mañana y dormí 2 horas. Y es que, ¿en qué momento encuentro un espacio para comer de mi horario de las 7 a la 1 de la tarde, ¿no? O sea, ¿cómo desde las aulas incluso vamos generando espacios de violencia que no nos permiten cuidarnos y cuidar a nuestra comunidad? ¿Y cómo eso de alguna manera va imposibilitando que nosotros podamos tener un espacio y un lugar en otros espacios, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el ITESO, y platicábamos algo que no sé si pasa en las demás universidades jesuitas de por acá del SUG, pero en el ITESO existe la necesidad como de tener un sistema universitario integral que nos permita institucionalizar los cuidados también, ¿no? O sea, en el ITESO, para tener acceso a espacios de cuidado, te tienes que partir en 20 pedacitos, ¿no? Ah, ok, entonces si yo quiero tener un espacio de discernimiento, tener un espacio de espiritualidad, tener un espacio artístico, me tengo que meter a la actividad extracurricular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y cómo eso también te genera que no tengas oportunidad de agencia, ¿no? Para generar luego espacios como aparte que te permitan de alguna manera pues hacer un cambio en la institución y en estructuras después. Creo que un poco por ahí también se puede cuestionar, y Natalie seguro tiene algo que decir al respecto. Adelante, la escuchamos. Sí, Natalie. Gracias. Pues sí, justo también esta conversación surgió a partir de un taller que tuvimos con las investigadoras con las que estamos participando, que dijeron, estamos haciendo un proyecto de las dinámicas de cuidado de mujeres que defienden su territorio, pero ¿y qué hay de voltearnos a ver a nosotras como propias investigadoras? ¿Estamos generando espacios de cuidados? El cuidado es tu responsabilidad individual de buscar una atención psicológica, un descanso, ¿o realmente es una responsabilidad más colectiva de lo que nos han dicho? Entonces, sí, desde el ITESO, de las universidades jesuitas, nos dicen, transforme la realidad, pero ¿quién me acompaña, no? ¿O a qué hora lo busco ese acompañamiento? Y una reflexión también de una investigadora que es profesora de tiempo completo, nos dice que le estamos haciendo a los estudiantes lo mismo que nos hacen a nosotros como profesionistas. Este estándar como de excelencia y de productividad, que métete a 1,000 proyectos y después de clases, entonces, o en el ITESO también tenemos proyectos de incidencia o como voluntariados. Y, por ejemplo, yo puedo hablar desde la experiencia que he tenido en el voluntariado ahí en el albergue. Sí me enseñan a cómo dar un trato digno a los migrantes irregulares y a los solicitantes de refugio, a hacer entrevistas. Incluso nos han dado capacitaciones como de primeros auxilios psicológicos. Pero ¿quién me capacita a mí para cuidarme al acercarme a esas realidades, ¿no? Al mirar, y que también cómo gestionarlo con la universidad. Entonces, son niveles de exigencia muy altos que consideramos que también son violentos. Entonces, pues, ¿cómo generar estos cuidados? ¿Nos toca a nosotros? ¿Le toca a la universidad? ¿Cómo nos acompañamos, pues, en esto? Gracias. En el siguiente bloque, Mago y Maricielo, ¿qué tanto ustedes jóvenes están haciendo realidad esto de no caminar solos, sino construir comunidad, cuidarse mutuamente, protegerse individualmente, de manera colectiva? ¿Qué nos cuentan sobre eso?
Sí, básicamente lo que nos platican ahorita nuestras compañeras, pues es un día cotidiano en la carrera de psicología, el salir de una clase completamente destrozado emocionalmente. Nosotros llevamos prácticas prácticamente todo el semestre, valga la redundancia, todos los semestres. Atendemos niños, adolescentes, adultos mayores, comunidades, y encuentras realidades las cuales nunca pensabas conocer, ¿no? Un muy joven mago de primer semestre le tocó atender un niño que sufría abuso familiar. El niño había sufrido un abuso sistemático casi un año entero, gracias a sus papás. Era todo un reto porque yo no tenía nada de información del niño. Me dijeron su edad, que al final me dijeron otra, como que nunca se logró especificar. Entonces, desde un momento muy temprano de la carrera de psicología, donde yo prácticamente no entendía nada todavía, me tocó empezar este acompañamiento a personas que habían sufrido violencia. Avanzando un poco más en la carrera, trabajas con adultos mayores y entiendes por qué el abandonar a las personas es una de las violencias más agresivas que puede conocer un ser humano. Lamentablemente no me acuerdo bien del nombre de la señora que me tocó atender. Era una señora muy rígida, muy ruda en su trato. De hecho, a todos los psicólogos siempre fue, pues hasta cierto punto, déspota con nosotros. Me tocó hacerle una entrevista porque yo tenía que medir el nivel de deterioro cognitivo. Básicamente, cómo iba su cerebro, qué estaba pasando. Y en la entrevista, pues una parte importante era contarme su día a día. Esta señora veía una vez cada 15 días a sus hijos, si tenía suerte. La hija le marcaba más o menos una vez a la semana, más o menos, y me contó una de sus anécdotas. Hace 2 semanas, del día que yo le hice la entrevista, ella se había caído. Tardaron casi una semana en recogerla. Sí, exactísimo, la misma cara puse yo. Nadie se enteró de lo que estaba pasando. Y el albergue donde nosotros, no era albergue, era un espacio donde los adultos mayores podían asistir para hacer diferentes actividades y trabajar todos estos temas. Pues para ellos era muy cotidiano que la señora de repente fuera y de repente no, por su actitud hacia nosotros. En ese momento, mi trato hacia ella cambió por completo. Entendí que el cómo me trataran a mí no justificaba para nada el cómo yo tenía que tratar al otro, porque yo no sabía cómo había estado su día, yo no sabía qué le había pasado. Todo ese tipo de historias, y reitero, cualquier alumno de psicología con el que tenga la oportunidad de platicar, vivimos anécdotas de ese estilo. Es un proceso totalmente de sensibilización para que entendamos realidades a las que éramos completamente ajenos. Como se podrán imaginar, pues yo era una vez a la semana, cada tercer día, pues yo voy a visitar a mi abuela, le pregunto cómo está, trato de marcarle, porque a mí me queda claro que son modelos que a mí no me interesa replicar. Yo no quiero que mi abuela viva la experiencia de la desesperación de estar tirada en el piso durante una semana. Me platicaba pues cómo sobrevivió hasta cierto punto, cómo se tuvo que ir arrastrando por toda su casa buscando comida, agua. Y por primera vez un rostro completamente rígido de piedra, yo lo vi llorar. Y pues siempre como que tienen esta imagen de que el psicólogo tiene que ser firme y súper recto y no muestra ninguna emoción. Yo me solté a llorar. Yo no aguantaba el ver una realidad completamente ajena a mi existencia que rompía todo lo que yo pensaba que tenía que ser la vejez. Yo esperaba entrevistar a una señora que me diera el avionazo, que no me quisiera platicar nada. Entonces, a través de la experiencia que vivimos, es donde tiene que surgir el cambio. El cambio surge en las relaciones, estando dispuesto a conocer al otro. La invitación con todo esto que les estoy diciendo es que la próxima vez que vean que alguien está teniendo un mal día, la van a ver enojada. La van a ver haciendo todo de golpe, molesto, pero no sabemos qué está viviendo, no sabemos qué le acaba de pasar. Ya cerrando mi idea, yo iniciaba este diálogo platicándoles sobre cómo el relacionarnos y la amistad nos da el derecho de faltarnos al respeto.
Bueno, el cambio que hasta la fecha sigo tratando de hacer es que a mis amigos trato de amarlos como a mí me gustaría ser amado. Lamentablemente mi amigo se acaba de ir a una plática que está pasando para los de psicología, pero yo trato de verlo, abrazarlo y decirle que lo quiero, porque yo quiero que así me traten. Yo quiero que mis amigos me abracen y me digan que me quieran sin la necesidad de tener algún otro contexto. Poco a poco, más amigos, el círculo ha crecido y cada vez somos más los que estamos dispuestos a que lo primero que nos digamos después de no habernos visto un fin de semana no sea una grosería o algún albur, sino un te quiero, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? Eres alguien especial para mí. Abrázame. No solo me choques los cinco y ya, como si te diera como asquito, ¿no? Esos son los cambios que desde la carrera que yo vivo me han hecho. Y ya le doy la palabra a alguien más. Gracias, Mago. Adelante, Maricielo, ¿tú qué nos platicas de esta experiencia? Para mí, tratando de integrar los comentarios anteriores, creo que es fundamental el tener redes de apoyo. Batallé mucho tiempo con el tengo que hacer todo y tengo que hacerlo sola y tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo perfecto, porque bueno, siendo estudiante de nutrición, pues es tu paciente, ¿no? Creo que lo mismo pasa en psicología. Entonces, era como muy estricta conmigo mismo en el que tengo que hacer esto y lo tengo que hacer bien. Pero me di cuenta de que es agotador, no siempre vas a poder hacerlo bien y que eso es lo que pasa. Creo que ahí está como el dilema o el problema, que queremos hacer muchas cosas, pero no hacemos una bien. Entonces, es como enfocarnos y en estas redes de apoyo que han sido de gran ayuda, porque puedes confiar en otras personas que también tienen como su área de expertise. Entonces, esto te hace como, ok, puedo descansar un poco, pero lo puedo hacer bien. Entonces, para mí es fundamental las redes de apoyo y también como remarcando el no obviar las cosas. Creo que me ha pasado mucho en comunidad que no porque no conozcamos significa que no existe, y pasa que luego, pues, como típica nutrióloga, ¿no? Y vas a desinfectar tus alimentos y vas a no sé qué, y come frutas y verduras todos los días, pero luego vas a una comunidad y te das cuenta de, oh rayos, no tienen agua, oh rayos, la tiendita que solo tiene plátano, pues les queda a una hora de camino. Entonces, como no obviar, empatizar más y teniendo como una meta fija, pero también qué pautas vamos a establecer para llegar a esa meta, que creo que es primordial. Muchas gracias. Acá ahora de este lado, Emilio y Carmen, ¿qué nos cuentan de esa experiencia de lo que se está haciendo en términos de cuidado, de acompañarse, y qué retos ven como estudiantes de una universidad jesuita al respecto? Yo creo que lo primero que mencionaría con respecto a que sea una universidad jesuita es el que me he dado cuenta que en mis clases siempre ha habido una apertura al cuestionar, ¿no? Al cuestionar incluso a la misma universidad, al cuestionar a nuestras autoridades. Y yo creo que esa siempre debe ser una constante, porque al final el cuestionamiento es lo que te permite reconocer. Y una vez que reconoces, creas nuevas narrativas. Y para mí eso es lo más importante, porque, por ejemplo, en nuestro departamento hay un decálogo de lenguaje inclusivo, ¿no? En donde está prohibido que tú le digas a un alumno que no puede utilizar lenguaje inclusivo en un trabajo académico o en un ensayo, en un examen, lo que sea. Y tengo la certeza de que si no hubiera existido un cuestionamiento a esta estructura que es violencia, porque el no reconocer a una persona por cómo se considera en términos de género o cómo se percibe a sí misma, a sí mismo, a sí misma, es violencia no reconocer. Y es un poco lo que mencionaba al inicio, el no reconocer a ciertas poblaciones que pueden estar más cerca de lo que tú crees es el primer paso hacia una violencia sistémica, ¿no? Y ya se puede convertir incluso, o ya es violencia sistémica. Y el cuestionamiento yo creo que también te acerca a este concepto de la otredad, que lo tenemos muy internalizado y sobre todo en la Ciudad de México, que es esta idea de que hay muchas personas distintas a mí,
¿no? Y lo primero que pensamos es, ¿cómo se viste alguien? Es una distinción. ¿Cómo se ve? Es una distinción. ¿Cómo habla? ¿Cómo se expresa? Y yo creo que lo más importante es verlo de la manera totalmente contraria, ¿no? ¿Qué me acerca a las personas? ¿Qué me acerca en este contexto? Porque en cuanto tú lo primero que piensas es la otredad o cómo me distingo de ti, pues también puede comenzar un ciclo de violencia. Porque pues al final, aunque no nos guste reconocerlo, al final lo que más nos preocupa es la violencia que más cercana está a nuestras familias, a nuestras amistades, y ese es precisamente el cuestionamiento que uno se tiene que hacer. Y por eso mi comentario previo de que tenemos una obligación moral a acercarnos a otras luchas, aunque no sean nuestras, y a reconocerlas. Y también cuestionar los sistemas, el sistema económico, ¿no? Hablamos también de que el sistema económico violenta el medio ambiente. Esta idea de crecimiento, esta idea de producir, esta idea de pensar y ver las noticias y ver cuánto cayó la economía y cuánto le va a afectar y cuánto… ¿Por qué siempre lo vemos en términos cuantitativos, ¿no? No vemos cómo un sistema económico también violenta y al final es una constante que siempre ha sido parte de los gobiernos del mundo. Y yo creo que de la idea de construir narrativas y la idea de precisamente cuestionar, tiene que venir institucionalizar estas narrativas. Así como se hizo con algo que puede parecer tan simple, pero es muy importante como lenguaje inclusivo y hacerlo en un decálogo y reconocerlo, tienen que existir otras narrativas que se institucionalicen. Y yo creo que de ahí rescato los comentarios que ustedes hicieron al inicio del autocuidado, que es esta idea de que autoexigirte no es amor propio. El creer que llegar más lejos o el producir o el crecer o el estar en todas partes nos va a ayudar como desarrollo personal, puede ser que sí, pero eso no es amor propio. Y yo creo que también si vamos a hablar de violencia, tenemos que hablar cómo nos violentamos todos los días, ¿no? Y cómo al final nos exigimos de más y exigimos de más a nuestras amistades, a nuestras familias. Y si uno comienza cuidándose, puede empezar a no autoexigirse y por supuesto comenzar a cuestionar y de ahí construir, que creo que es lo más importante. Muy bien, muchas gracias. Carmen, ¿tú qué nos compartes? Cuando entré a la escuela me comentaron lo del sistema universitario jesuita. Al principio no lo comprendía bien, pero ya después mis profesores me fueron orientando, me fueron platicando, de qué trata. Y bueno, se me hace un modelo muy interesante porque pues nos ayuda a ser solidarios, que a diferencia de otras universidades, pues nosotros tomamos en cuenta a la sociedad. Y bueno, en cuanto a lo que decían mis compañeros, creo que sí no debemos de autoexigirnos porque llega un punto en el que ya no estamos bien. Y pues también de ahí surgen enfermedades como lo son el estrés o la ansiedad, o muchas veces las personas ya no soportan tanta presión que deciden hacer otras cosas como el suicidio. Y pues nosotros como estudiantes, bueno, una profesora me había comentado, o bueno, siempre en las clases nos decía que nosotros para entender mejor el contexto de la sociedad tenemos que aprender a investigar, tenemos que tener el contexto de lo que pasa a nuestro alrededor y ya dependiendo de eso nosotros también tenemos que crear bases sólidas para que veamos qué es lo que tenemos que cambiar y pues qué podemos dejar para que así también seguir avanzando y no quedarnos estancados como en el pasado. En general, en la escuela en donde estoy yo, mi grupo en general es muy unido y, por ejemplo, luego tenemos muchas tareas y ya nos explotan mucho. Bueno, no nos explotan, ¿verdad? Nos dejan mucha tarea y así, pero pues es parte de crecer, ¿no? Porque tenemos que también aprender a tener los espacios y medir para que también nos alcance para todo. Pero, por ejemplo, en mi salón, cuando ya estamos así de que ya no podemos con algo más,
entre nosotros mismos nos ayudamos, porque pues también tenemos que entender que somos una sociedad y pues este tipo de escuelas nos ayuda a principalmente hacer, nos ayuda principalmente a conocer, a estar en el entorno, ¿no? A tener como que la capacidad de no solamente estar nosotros solos, sino que también tomar en cuenta a los demás, y también creo que haciendo eso se nos facilita más la vida universitaria. Y pues así he escuchado muchas veces que dicen que apoyándose es más fácil, aparte de que es divertido, se te pasa más rápido lo que es la carrera. Entonces creo que sí debemos de considerar mucho estos puntos, que son la de no tomarnos no exigirnos tanto, y también tenemos que tomarnos tiempos para meditar, porque pues así nos desestresamos y ya después, como habían dicho, luego ya andamos con un humor muy mal, y pues también no tenemos que desquitarnos con las personas. Entonces, para evitar eso también tenemos que meditar, tenemos que pensar mejor las cosas, y pues así lograremos también hacer avances. Y ya. Muy bien, muchas gracias. Sí, Mago. Sí, perdón, rapidísimo. Una compañera ya me hizo el favor de pasarme el dato. Yo les platiqué la historia de doña Josefina, quien hace unas semanas cumplió 86 años. Y así su historia vivirá en todos sus corazoncitos ahora. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos quedan algunos minutos. Yo quisiera invitar a los asistentes que no están aquí tomando el micrófono en la mesa, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, y que pueda ser replicado o completado por nuestros conversantes aquí en la mesa. Quien quisiera hacer una pregunta o comentario, sírvase levantar la mano y Óscar le pasará el micrófono. ¿Hay alguien por ahí? ¿Aquí? Si dices tu nombre, por favor, ¿y qué estudias? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alfredo López Marcial. Estudio la licenciatura de Administración Turística y de la Hospitalidad aquí en la Universidad Iberoamericana Puebla. Y bueno, creo que algo que quedó muy en claro fue que muchos vemos y hablamos desde nuestro privilegio. En lo personal, creo que he tenido la oportunidad de conocer varios entornos de distintas clases sociales, y sí es un reto diario para cada una de estas sobrevivir a diferentes tipos de violencia. Creo que cada uno de nosotros tiene diferentes batallas y por consecuencia hay más problemas, tanto de salud como familiares, etcétera, hasta económicos podemos ver. Y pues creo que la unión, principalmente en lugares como la escuela o el hogar, son primordiales. Personalmente aquí en la universidad creo que somos muy afortunados al contar con materias como lo es ARU, ser persona, todas las demás materias, que en realidad nos sirven para cuestionarnos, para abrir nuestras mentes. Me ha tocado compañeros que me dicen así de que, oh my God, ¿cómo que esto pasa? O ¿cómo que le tienen miedo a que los asalten en la micro? O varios puntos de la ciudad son difíciles, hay prostitución en tal lado, hay una calle famosa, así como que pues cada ciudad tiene lo suyo. Entonces creo que lo primordial para sobrevivir es el apoyo, la amistad y el respeto. Y fin. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario, una pregunta? Allá de aquel lado, por favor. Muchas gracias. Bueno, parte de lo que comparto mucho de lo que, tal vez hasta que no lo dijeron mis compañeros, quienes están en la mesa de discusión, de diálogo, como que realmente me di cuenta, sobre todo las violencias internalizadas que nos acostumbramos a tener en la universidad hacia nosotros mismos, el cansancio, el burnout, que la verdad es que creo que muchos hemos experimentado y sufrido, y tratar de rehabilitarnos de eso. Otra vez seguimos en eso y no nos damos cuenta, ¿no? Pero parte de lo que me hicieron darme cuenta es, hay veces donde te encuentras en un contexto de violencia en las que no te das cuenta hasta que te mueves a un lugar donde no hay esa violencia, ¿no? A mí me pasó mucho, yo vengo de Guerrero,
Yo vengo de Acapulco, viví de, pues, también de viva, o sea, literal de viva voz las protestas de los 43, lo viví también ahí. Y te das cuenta de que hay ciertas violencias que te acostumbras. Por ejemplo, yo estaba, o sea, estaba muy, muy acostumbrada a muchas violencias en las que ya lo tenía internalizado en mi cabeza. Sabía cómo tenía que moverme, cómo tenía que actuar, cómo tenía que vivir. Y llegué aquí y resulta que esas violencias, o sea, así como yo no estaba acostumbrada a algunas, me di cuenta que aquí no tenía que preocuparme de otras, ¿no? Entonces, te das cuenta qué tan mal está cuando no te das cuenta y llegas a un lugar donde no sufres esas violencias y te das cuenta que fuiste violentado. Al igual de que, pues, también está feo tener, o sea, cuando te mueves a otro entorno, te adaptas. Y te adaptas a las cosas buenas, a la gente, a la comida, al transporte, al clima, pero también te adaptas a sus propias violencias, ¿no? Entonces, creo que te da un contexto muy amplio en cómo, si, por ejemplo, aquí en Puebla tenemos ciertas cosas, si nos movemos a Sinaloa, tenemos otras, tenemos, o sea, no, siempre va a haber otro tipo de violencias a las que tal vez nosotros no podemos experimentar hasta que estemos, pero sí podemos empatizar y sí podemos hacer algo al respecto. Gracias. Allá de aquel lado, por favor. Buenas tardes, yo soy Arlette. Soy de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica y cabe recalcar que para hacer un cambio es necesario la implementación de las acciones. Ahora, ahorita mi opinión no es un hecho y mi forma de ver no es la verdad. Le voy a citar el libro de Proverbios, que es para tener confianza y confiar y ser resilientes hasta ante esta situación, que dice que tenemos que ser como la luz de la aurora, perseverar, esperar hasta que el día sea perfecto. Entonces, con ayuda y con trabajo colaborativo, podremos sacar adelante esto. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Azarel, también estudio Ingeniería Mecatrónica y, rescatando lo que hablamos al inicio sobre los estudiantes y la violencia en México, creo que nos estamos acostumbrando demasiado y no podemos olvidar los movimientos y la desaparición de los estudiantes, que van más de 100,000 alumnos, habíamos dicho, en México. Y hay una frase que me gustó y dice: un pueblo sin el conocimiento de su historia pasada, su origen y cultura es como un árbol sin raíces. Y no podemos olvidar lo que pasó con los 43 estudiantes, porque hace 8 años fueron ellos y actualmente podemos ser cualquiera de nosotros si vamos a un movimiento. Entonces, creo que hay que buscar también la verdad. Buenas tardes, mi nombre es Itzel, soy estudiante de Sistemas Contables y Administrativos en el Tecnológico Universitario de Valle de Chalco. Yo quiero comentar, hace poco nosotros tuvimos la visita del teólogo español José Laguna en el Tecnológico, el cual nos dio una conferencia que hablaba del descuido como violencia, a la paz como cuidados, y nos hablaba precisamente mucho de este tema que es de hacerse cargo de la realidad, el cual a mí se me hizo muy interesante, ya que uno de los puntos que se trataban era la indiferencia, algo que creo que comentaron todos los compañeros presentes, que es precisamente esto, lo tanto que normalizamos la violencia, que a veces el que no nos suceda a nosotros no nos interesa. Entonces, yo he escuchado mucho la frase de: no puedes entender si no te ha pasado, pero creo que podríamos modificarla: no esperes a que te pase para poder entenderlo, porque no necesitamos vivir la violencia para poder entenderla, sino podemos entenderla y tratar de cambiar eso para que no siga sucediendo. No podemos normalizar el que la violencia siga sucediendo y, en base a que suceda, hacer algo. O sea, debemos actuar antes de que las cosas sucedan. Entonces, creo que eso es muy importante, el hacerse cargo de la realidad, y que aunque todos tengamos un mundo diferente de manera personal, pues podemos hacer un mundo global para todos en el que la violencia, pues no digo que
hagamos, a lo mejor en un futuro puede que no exista, pero por lo menos ahorita disminuirla y generar acciones para poder modificarla, no simplemente que quede en un conversatorio en el que nos vayamos y digamos, bueno, hay mucha violencia, pero es algo que ya sabemos, sino que nos vayamos con la idea de que hay mucha violencia y hay que hacer algo para que eso cambie. Muy bien, muchas gracias. No sé si aquí alguien más, vamos a dar una participación más. Y luego les pediría a cada uno, cada una de quienes nos han acompañado aquí en este conversatorio, una muy breve idea final para cerrar ya este espacio. Sí. Adelante. Bueno, ¿tu nombre y en qué carrera estudias? Yo soy Mariana, estudio psicología. Y creo que, o sea, sí, está muy visto como todo esto de la normalización y creo que es algo que, una verdad que todos sabemos que la violencia hoy en día está súper, hiper, mega normalizada, pero creo que también cuando hablamos de, y a veces es muy difícil ver el cuidado dentro de contextos de violencia, ¿no? Pensamos que un contexto violento, por ende, no es cuidado. Y si bien siento que esto, pues, en parte es cierto porque habla de una falta de cuidado que estamos teniendo en diferentes aspectos, no significa que esto no pueda ser posible. Como bien comentó una compañera, creo que también mucha de nuestra responsabilidad y a lo que nosotros estamos, pues bien o mal, obligados hasta cierto punto, es el hacernos responsable de nuestras acciones y que en torno a estas reflexiones que estamos haciendo, también se conviertan posteriormente en actos. Y creo que algo que, y fue una frase que me marcó mucho, es como este tema de la esperanza. A la hora de hablar de estos temas, porque a veces siento que justo, ¿no?, la violencia es algo súper desesperanzador justamente, que nos deja como con esta sensación, inclusive después de hablar de ello, como no, es que el mundo está horrible, no se puede cambiar, ¿cómo le hacemos? Aunque yo haga lo mejor para cambiarlo, eso no significa que todas las demás personas lo vayan a hacer. Y, o sea, quiero citar como tal la frase, que es: la esperanza no es lo mismo que el optimismo, no es la convicción de que algo saldrá bien, sino es la certeza de que algo tiene sentido independientemente de cómo resulte. Y creo que si me voy a quedar con algo de esta plática es como también ligarlo mucho a la esperanza de no sé si en algún punto a mí inclusive me toque vivir un contexto donde la violencia sea un cuento de terror que pasó en el pasado, pero sí vivir con esta convicción de que las acciones que estoy teniendo y esta esperanza que estoy teniendo hoy en día de formar en algún futuro algún mundo sin violencia, para mí tiene sentido y por lo tanto voy a actuar en consecuencia a eso que creo que tiene sentido. Y como que también sería la invitación para todos los que participamos el día de hoy de sí hacer y generar nuestras reflexiones y también, pero también como el tomar conciencia de ello y actuar en posterior, porque creo que ahí es donde está el verdadero cambio y el colectivizarlo, el tener este tipo de espacios y que no nada más se quede como en una reflexión personal, sino el escuchar las diferentes realidades que a las que nos abrimos hoy, también es algo que nutre y que siembra estas semillas que el día de mañana puede que germinen, pueden que no, pero mínimo ya hicieron como este pequeño cambio, ¿no? Muchas gracias, Mariana. Bueno, voy a pedirles entonces a cada quien un muy breve comentario para cerrar y ya con eso vamos concluyendo nuestra mesa de conversatorio. Karen. Pues yo me quedo mucho como con esta idea que surgió en general, tanto aquí en la mesa como en las personas que comentaron al respecto, como del hacernos cargo de la realidad, el afectarnos de lo que está pasando y de las realidades que algunas veces pesan, pero pues que son necesarias, la importancia de movilizarnos y al movilizarnos ante situaciones de violencia, la importancia de cuidarnos y de cuidar a los demás, ¿no? Como, por ejemplo, mencionaba, no recuerdo quién, en la charla pasada, como lo que se generó aquí en Puebla, ¿no?, a partir de los movimientos del 43 y cómo un montón de estudiantes se movilizaron. Uh-huh. Entonces creo que va por ahí, ¿no?, sobre el hecho de hacer realidad esto que está pasando, movilizarnos y cuidarnos individual y colectivamente, porque como decía mi compañera, las violencias no son diferentes a los cuidados, deben ir acompañadas y de la mano. Gracias. Natalie. Sí, muchas gracias. Pues en torno a lo que hemos estado dialogando,
Para mí tomó mucho sentido cuando entendí el concepto que utilizan algunos colectivos feministas indígenas que hablan sobre acuerpar las injusticias que están viviendo otros cuerpos. Y justo una frase dice que nos permite revitalizarnos y tomar fuerzas para recuperar la alegría sin perder la indignación. Entonces, creo que yo definitivamente apuesto por lo colectivo, pero que siempre vaya de la mano de un autocuidado, pero también igual que la indignación sea colectivo, pero también los cuidados sean colectivos, porque si no, sí es muy, muy frustrante. Gracias. Muchas gracias. Mago. Sí, yo escuchando a todos mis compañeros pienso mucho cómo el primer paso siempre va a ser romper el silencio. Tener el valor de hablar de temas que a lo mejor muchas veces son incómodos, pero es muy necesario, es empezar a hacer un cambio. Y a mí me gustaría invitarlos a reflexionar qué acciones ustedes viven día con día en sus grupos de amigos, familia o incluso en el salón de clase que para ustedes son violentos y qué están dispuestos a hacer para cambiarlos. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Maricielo. Sí, yo me quedo con cuestionarnos absolutamente todo, no conformarnos y buscar y trabajar constantemente para poder encontrar soluciones. El miedo no hace que avancemos, o sea, no nos inmoviliza, pero no llegamos a nada. Entonces, ahora es qué vamos a hacer y qué vamos a trabajar para que podamos lograr esa meta, ¿no? Entonces, con eso me quedo, no siendo indiferentes. Gracias. Emilio. Bueno, antes que nada, cerraría agradeciéndole, doctor, agradeciéndole a la Ibero Puebla por su hospitalidad desde ayer y pues a todos ustedes, ¿no? El honor de poder compartir y aprender, porque pues siempre podemos aprender, a mis amigas que vinieron desde la Ciudad de México. Y yo creo que cerraría diciendo que quizás va a sonar un poco idealista, pero al final yo tengo esa convicción, que es la de no resignarnos, ¿no? No resignarnos ante la realidad, no resignarnos ante la violencia y genuinamente hacer e internalizar que todo lo que hacemos genuinamente está produciendo algo, ¿no? Una publicación, un examen, en donde hagamos saber que existe algo detrás, hay una dinámica de violencia sistémica, hay una dinámica que está desvalidando a una persona, que no está reconociendo, ya está creando algo. Y el que estén ustedes aquí, ya está creando algo también, ¿no? Porque estoy seguro que quizás algún comentario que alguien de aquí haya hecho, que una compañera o compañero haya hecho, en algún momento cuando ustedes estén en una posición de poder, va a hacer la diferencia. Y yo creo que así es como se tiene que empezar. Y pues sí, muy contento de estar aquí. Muchas gracias. Carmen. Bueno, yo igual me quedo con eso de que no debemos de normalizar la violencia y también tenemos que ponernos a reflexionar acerca de qué es lo que queremos para nuestro futuro y tenemos que ponernos a pensar en cómo tratamos a las personas, cómo queremos ser tratados. También no tenemos que olvidar que en general tenemos que respetar a todos los seres vivos, como lo son también los animales y las plantas. Tenemos que aprender a salir adelante a pesar de que si en algún momento llegamos a tener violencia o a vivir algún acto que nos haya marcado, pues empezar a buscar ayuda para que así no tengamos ese como que esa carga que nos esté siguiendo siempre. Y pues sí, en general sería eso, lo de pensar bien qué es lo que queremos para nuestro futuro y pues ya no estar normalizando la violencia. Y ya, gracias. Al contrario, muchas gracias. Pues yo no me resta sino agradecer la presencia en primer lugar de cada uno de ustedes que han expresado aquí sus ideas, han construido este conversatorio. A todas y todos los asistentes también por hacerse presentes aquí. Y les vamos a entregar un pequeño pero sentido reconocimiento de parte de la Universidad Iberoamericana Puebla a través del Área de Reflexión Universitaria
a cada una, cada uno de ustedes. Ahorita los voy a ir nombrando y les voy a pasar su reconocimiento por su participación en el panel de estudiantes Vivir el Cuidado, Voces de las y los Estudiantes, en el contexto de esta jornada de reflexión universitaria 2022. En primer lugar, para Ana Karen Cervantes Navarro, del ITESO. Démosle un aplauso, por favor. También a Natalie Nuño Silva, también del ITESO. A Fernando Cordero Vallejo, mejor conocido como El Mago, aquí de la Ibero Puebla. A Maricielo Garibay Aboites, de la Ibero León. A Emilio Cruz López, de la Ibero Ciudad de México. Y a Carmen Belén Flores Carreño, del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Muchas gracias a todas y todos. Un aplauso, por favor. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos, a todas, por acompañarnos. Estamos realmente muy agradecidos con todos y cada una de ustedes por esta cuarta jornada de reflexión universitaria que nos ha dejado muchas cosas, muchos aprendizajes, muchos sentimientos, muchas emociones, muchos nuevos contactos, muchos nuevos vínculos creados y mucho para seguir pensando y reflexionando. Y eso es gracias a la participación de muchísimas personas que lo hicieron posible. Vamos a escuchar las palabras de nuestro rector, que claro que nos inspira para hacer esfuerzos como estos. Mario, bienvenido y muchas gracias. Un aplauso para el maestro Mario Ernesto Patrón Sánchez. Muchas gracias de nuevo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un abrazo muy fraterno y quisiera compartirles un texto que preparé con motivo del trabajo que empezamos en realidad desde el día 26, el día de ayer y el día de hoy. Querida comunidad universitaria, en medio de un entorno atravesado por la violencia, hacer un alto en el camino para mirarnos, dialogar y poner en común nuestras reflexiones constituye en sí mismo un acto de paz. Estoy convencido que esa es una de las principales misiones de una universidad que genuinamente desea hacerse cargo, cargar y encargarse de la realidad. Abrir espacios propicios para la construcción de la paz como una respuesta urgente ante un mundo roto por la desigualdad y la injusticia. En los últimos días, a través de nuestra jornada de reflexión universitaria, hemos puesto sobre la mesa nuestras miradas en torno a los retos y desafíos que debemos asumir para poner en el centro el cuidado como una actitud individual y colectiva que es urgente en un momento en el que la violencia parece adueñarse de cada vez más espacios de nuestro país y de nuestro entorno cotidiano. De tal manera, frente al actual contexto de violencia, subrayamos que la ética del cuidado es el cimiento sobre el cual debemos construir un nuevo modo de relacionarnos para que la paz y la justicia sean viables. Hablamos del cuidado no como una fórmula retórica y abstracta, sino de un cuidado que se concretiza en la experiencia social cotidiana y que se construye mediante palabras que son actos y que a su vez son lazos comunitarios. Un cuidado que se arraiga en el reconocimiento de nuestra común fragilidad e interdependencia, pero que es también una actitud política dispuesta a honrar activamente nuestra memoria histórica y nuestras heridas. En esta jornada hemos tenido presentes a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa
y hemos elevado nuestra voz para exigir verdad, justicia, reparación y no repetición de esos hechos que aún nos duelen. También hemos honrado a los jesuitas y laicos asesinados el pasado junio en Cerocahui, Chihuahua, así como a las víctimas del largo historial de violencia de la Sierra Tarahumara, donde la Compañía de Jesús ha refrendado su apuesta por anunciar la esperanza. Y hemos tenido presentes a los cientos de miles de víctimas cuya memoria y exigencia de justicia subraya la urgencia de llevar adelante nuestra misión universitaria en pos de la transformación social. Las universidades jesuitas tenemos el deber de atender las necesidades de nuestro contexto y de poner nuestro conocimiento y acción al servicio de los más desfavorecidos en nuestra sociedad. Esta jornada de reflexión es un ejercicio que avanza en ese sentido y busca iluminar y acompañar muchas otras acciones que nuestra universidad lleva y llevará a cabo junto a numerosos actores sociales para tratar de ofrecer respuestas esperanzadoras ante las encrucijadas e incertidumbres que caracterizan nuestra realidad, asumiendo el llamado de alumbrar nuevos caminos en tiempos de desesperanza y hacer agentes de cambio en tiempos de cono, apatía y olvido. La pertinencia y entusiasmo de estas jornadas no hubiesen sido posibles sin la participación y colaboración de todos y cada uno de los aquí presentes y de quienes se han sumado a cada una de sus actividades. Reciban un sincero agradecimiento por su compromiso y participación. De manera especial, expreso mi reconocimiento al equipo que anima el área de reflexión universitaria, por el gran trabajo que ha llevado a cabo no solo para la realización de estas actividades, sino para transversalizar la reflexión sobre la realidad social en todos nuestros espacios universitarios y para que ésta se traduzca en acciones pertinentes. Extiendo también mi gratitud más especial a todos los estudiantes que han participado y compartido su palabra en los distintos espacios de diálogo y escucha, en el marco de las ponencias, los conversatorios estudiantiles, así como en la realización y exposición de sus trabajos justo de reflexión universitaria. Ustedes han dado testimonio de que ser estudiantes universitarios es un compromiso intelectual, social, pero también político, que busca traducirse en la construcción de una sociedad cada vez más justa y digna. Querida comunidad, nuestro trabajo de reflexión no concluye con la realización de estas jornadas. Nos espera el desafiante trabajo de profundizar, dar continuidad y hacer fructificar los diálogos que se han llevado a cabo en esta ágora, donde se han encontrado y entretejido nuestras voces y miradas universitarias. Les invito a que seamos agentes de construcción de nuevos lazos desde la ética del cuidado. Muchas gracias por apostar con nosotros a hacer de las palabras semillas de las que broten frutos de esperanza para todas y todos. Les abrazo fraternalmente. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Mario, por tu apoyo, por tu confianza y el impulso para hacerlo. Y finalmente vamos a entregar los reconocimientos a aquellos chicos que fueron seleccionados por haber sido autores de los trabajos que se destacaron en cada una de las diferentes formatos y disciplinas para entregar. Pepe. Bueno, pues es muy difícil decidir a quién le entregamos los reconocimientos, porque detrás de cada uno de los trabajos, no importa el tipo que sea, desde fotografías, textos, infografías, pinturas, videos, canciones, poemas, hay mucha ilusión, mucho trabajo, mucho diálogo,
también la asesoría, por supuesto, de los profesores y profesoras del ARU, y todo eso, créanos que lo valoramos mucho, pero finalmente pues había que decidir 5 de los que a juicio del Colegio de Profesores y Profesoras del ARU eran los mejores y son los siguientes. Solo menciona que tenemos unos que serán. Primero vamos a mencionar a los que van a los 31 que fueron seleccionados para presentarse en las mesas de trabajo que recién pasaron en el bloque anterior, y esos en principio se van a presentar o se van a incluir en la publicación que año con año hacemos de nuestra jornada. Es una publicación electrónica, las anteriores ya las tenemos disponibles y esta también la tendremos así en el repositorio de la universidad. Entonces, son los siguientes. Voy a leer el título del trabajo, el tipo de trabajo y los autores de manera muy rápida. La lástima es mi venda, un poema de Ana Paola Milian Gómez. Muchos de esos, si quieren, al final les damos un aplauso a todos para que no lo prolonguemos esto demasiado. La mayoría de esos trabajos los pueden ver en las mamparas a ambos lados de este mismo escenario. El segundo es Ponte en nuestros zapatos, fomento de la empatía hacia peatones y ciclistas, una infografía de Ivana Daniel García Carrillo y otros de sus compañeros de ese mismo grupo. El siguiente es Reconstrucción del tejido social, Divine Feminine, una pintura de Nelly Saraí González Barrera. Después tenemos Igualdad, un poema de Diego Rodríguez Orozco y sus compañeros y compañeras de esa asignatura. Otra es Metamorfosis, también un poema de Getsemaní Gloria Corona Fierro y María Fernanda Pérez Chavero. El Nacimiento es mi ciclo, una fotografía de Valeria Arteaga Barrera y algunos de sus compañeros. El séptimo es La historia de Mushe, un ensayo de Paulina Natalie Tello Rincón. Dentro de la jaula, una fotografía de Emilio Acosta Márquez. Desaparición forzada, un artículo de opinión de Kenji Gustavo Hernández Leiva. Noche infernal, un poema de Elio Martínez Velasco. Violencia educacional, una infografía de Ana Julieta Ortega Torres y sus compañeros de clase. Como ven, hay una variedad de tipos de trabajos y de ideas, pues muy rica, muy valiosa. El México de hoy, una fotografía de todo el grupo donde están Paola López Morales y sus compañeros. El conflicto en el mundo moderno, la emergencia de lo político. También un artículo de opinión de André Galatea Trejo Martínez. Violencia laboral en la discriminación, una infografía de Gabriela García Muñoz y sus compañeros. ¿En dónde está Dios?, un poema de María José Pérez Vega. La era escupe sangre, otro poema de Marco Antonio Padilla Santiago. Mi mundo se cae, necesito una mano, una fotografía de Andrea Belén Cacho Hernández y sus compañeros. El difícil camino de amarse a uno mismo, un ensayo de Ana Patricia Jara García. Violencia hacia los niños y adolescentes de la comunidad LGBTQ+, una infografía de Josef Ariel de la Rosa Mena y sus compañeros. ¿Es amor o manipulación?, una infografía de Alejandra Pellón González. Emprendimiento, un collage de Karen Gabriela León y sus compañeros. Calais, una ciudad en el infierno, es un artículo de opinión de una estudiante que está de intercambio que se llama Anaís Diereman. Después tenemos ¿Cómo ayudamos?, una canción de María José Rodríguez y Eduardo Mújica Heredia y Alejandro Valdovinos. Siéntate en la silla de alguien, una fotografía de Diana González Solayo y Valeria Pérez Negrón. A los expectantes, un poema de Sofía Arriaga Medina. Digitalizando la belleza, una infografía de Brenda Briceño Fuentes y sus compañeros. Imposición, estética y autopercepción, otra infografía de Alejandra Lucero Añaño Salcedo y sus compañeros. Se extraña el arte, una canción de David Carrillo de Ita. Colectivo, un poema de Daniel León Romero. La vida pasa, otro poema de Mariana López Aldana. Y a este pincel con el que pinté mi lienzo en blanco, una ilustración digital de Román López Ortiz. Para todos ellos y ellas les pido un caluroso aplauso. Y
Y por supuesto, nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento por todo el esfuerzo que, insisto, plasmaron en ello, igual que a sus profesores y profesoras que estuvieron ahí detrás animando, asesorando, seleccionando, motivando. Pero vamos a, escogimos los cinco que nos parecieron más distinguidos y son a los que les vamos a entregar en este momento un reconocimiento y un vale que pueden canjear en la librería también para, pues, alentar este tipo de esfuerzos. ¿Quieres decirlo tú? Bueno, pues tenemos un reconocimiento para el ensayo El difícil camino de amarse a sí mismo, de Ana Patricia Jara García, y de la maestra Mari Carmen Pérez Otamendi, que acompañó este proceso. Ana Patricia, para ti muchas felicidades, y también Mari Carmen, muchas felicidades. A ver, aquí está tu... También está La era escupe sangre, es un poema de Marco Padilla Santiago, y lo acompañó el padre Ildefonso Navarro Sayas. Para él también un aplauso. Un artículo de opinión, Calais, una ciudad en el infierno, en la capital de los derechos humanos, de Anaís Dierman, y la acompañó Cecilia Celedón Gutiérrez. Y ella es de intercambio. Ceci. Ahí está Ceci. Felicidades, Ceci. Muéstrate. Eso. Tenemos, felicidades, tenemos el poema A los expectantes, y la autora es Sofía Arriaga Medina. La profesora que la acompañó es Adriana Flores Pérez. Y finalmente, los alumnos de la doctora Belén Castaño Corvo, con la fotografía El México de Hoy, Paola López Morales, Raquel López Morales, Carla Rubí López Rodríguez, Sandra Jimena Hernández Salomé, Ariadna Gómez Ruiz, Rodrigo Vaca Gómez, Edgar Enrique Ortiz Esquintín, Alan Sebastián Pedraza Posadas y Jesús Fernando Heredia Rivera. Para todos ellos, un fuerte aplauso. Y bueno, aquí es el momento donde no nos deberíamos equivocar para darles las gracias a todos los que nos apoyaron, a Nadia Castillo Romero, a José Sánchez Carbó, a Lupita Chávez, a todos los profesores del ARU, que levanten la mano todos los profesores de asignatura que se encuentren aquí con nosotros. Profesores, gracias por todo su apoyo, su entusiasmo, su cariño mostrado siempre. A los profesores de tiempo del ARU también, Pepe, Oscar, Belén. Ildefonso. Con mucho cariño y con un enorme agradecimiento a nuestras compañeras que vinieron desde muy lejos, de León, de Guadalajara, de la Ciudad de México, los compañeros del SUG que vinieron a participar en el conversatorio, pónganse de pie para que les demos un aplauso. De manera muy especial a Paz Cuautle también. Por toda la atención y el sufrimiento, a José Cervantes también. Muchas gracias.
Y con mucho cariño, y bueno, ya saben, nuestros compañeros de medios y de comunicación, muchas gracias y también muchas felicidades por todo su compromiso y su trabajo. A los de Pepe Fuentes también, que todo el material. Y a los que les tiene que llegar así un aplauso que estremezca la universidad, porque son igual muchas horas, los compañeros de mantenimiento que lo hicieron posible. Gracias, chicos, porque nos rescatan. José Fuentes. Gracias, por supuesto, Aurora, nuestra directora del CIRAS, por todo su empuje. Gracias, de verdad, Aurora, por el diseño, por estar al pendiente de todo. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, Mario, nuestro rector, por todo el apoyo y por tu presencia, por tus palabras en estos eventos que son tan importantes para nosotros. De verdad, lo agradecemos muchísimo. Un aplauso para todos. Gracias, José Enrique, también por estar por aquí. Gracias a Alfredo Castillo, que tuvo una reunión de última hora, pero también su apoyo como director general del medio universitario, en donde está inscrito el ARU, pues también su apoyo ha sido fundamental para estas jornadas. Muchísimas gracias a todas y todos, y pues seguimos en esto. Gracias. Gracias, no, gracias a ti, Pepe.